Bueno, caprichosas, y hemos llegado al noticiero que todas las mañanas nos acompaña. Arriba Córdoba con Fabiana Dalpra. Hola Fabi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenidos y gracias por visitarnos en nuestra casa, ¿eh? Bueno, estábamos contando detrás de cámara lo difícil que es ser mamá y tener un programa tan temprano. Consecuencias del feminismo, digo yo, ¿no? Tantas banderas levantadas para querer derribarlas a todas juntas de una vez, de un plumazo. Eso es la sal de la vida, en realidad, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que uno se propone desde muy chica, cuando con la génesis de formar la familia, también paralelamente se va gestando eso de desarrollarse profesionalmente. Así que no te digo que es fácil, pero tampoco es imposible. Creo que es necesario para no facturarle al otro lado que queda desprovisto el día de mañana el no haberlo podido hacer, ¿no? Yo siempre digo, mis hijos necesariamente deben tener alas para volar, y el día que decidan hacerlo solo, me gustaría que no tengan al lado una madre que les facture esto de no pude hacerlo por ellos. Bueno, y aquí en Arriba Córdoba estamos con quien es el más formal, el que da todas las noticias. Más tranquilo, vamos a decir. El más serio del equipo. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por haber venido. Lindo recibirlos, tener visitas. ¿Cuánto hace que está Federico en este canal y haciendo el programa? Y en el canal desde 2002 y en el programa desde que empezamos en agosto de 2004. 7 años vamos a cumplir. Es un buen equipo, ¿no? Sí. Ya está bastante aceitado. Bueno, hemos hecho una pregunta a todo el grupo y es saber qué perfume usa Federico. Yo, el favorito de mi mujer, el Full Water de Davidoff. Nosotros seguimos aquí, en Arriba Córdoba, en Caprichos de Mujer. Bueno, y aquí estamos con Alejandra, la voz dulce de la mañana de Arriba Córdoba, y la muy profesional, me han dicho, y Manuel, quien es el que encargado de la parte de deportes. ¿Cómo te vale? Bien, muy bien, qué linda presentación. ¿Cómo les va? Un gusto que hayan venido a visitarnos, así que bienvenidos. Sé que ya les han dado la bienvenida, así que qué lindo que estemos acá compartiendo un rato. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo te va, Manu? Bien, muy bien. Yo un poco celoso porque dicen Alejandra, la voz dulce de la mañana, y Manuel encargó lo de deporte. De última, la voz chillona que despierta a todos, qué sé yo, alguna característica buena o mala, pero el de los deportes, así nomás. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo te escucha en nuestra ciudad, este programa es muy visto. Me encanta el nombre Caprichosas y Caprichosas, yo soy muy caprichosa, así que me encantó, un beso grande para todos. Bueno, y aquí estamos con quien es la productora ejecutiva, la mentora de Arriba Córdoba, la señorita Viviana Gianinetto. ¿Cómo te va, Vivi? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez. Te quería decir que le cuentes un poquito lo que es detrás de cámara, que ahora vos estás ya en el canal. Y nosotros somos un grupo de un equipo de producción que entramos a las 4 de la mañana. El programa sale al aire a las 7, así que en 3 horas tenemos que tratar de resolver todo lo que pasó a la noche, ponernos al día nosotros para después poner al día a los conductores y tratar de tener cubierto con las cámaras, con las notas, todo lo que pasó a la madrugada y lo que va a empezar a suceder a las 7 de la mañana. Así que tenemos todo como un engranaje bastante aceitado porque, a diferencia de los otros noticieros, no hay posibilidad de
de alargar en el tiempo, porque en 3 horas hay que tener todo resuelto. Bueno, Vivi, muchísimas gracias y mandale un beso a mis caprichosas. Un beso, muchísimas gracias por haber estado acá y en cualquier momento por ahí nos podemos llegar y hacer nosotros una visita a ustedes. Por supuesto. Bueno, gracias. Gracias. Nosotros seguimos así con Vivi en Caprichos de Mujer. Y así llegamos al final. Estuvimos en lo que fue toda la producción del noticiero de Arriba Córdoba. Espero hayan disfrutado y seguimos así con más Caprichos de Mujer desde Canal 12 de Córdoba.